Hello, hello, good evening, and welcome back. So, here we are once again, and as per usual, ready to start another session and to continue learning. So, um, last night, I remember I mentioned something about reading practice, and we didn't really have the time to go ahead and have that reading practice. But this evening, I have all the hopes that we're going to have enough time. To go ahead and complete our reading practice so we're going to be um, having quite a couple reading exercises it's actually four of them so each of you guys is going to have an opportunity to read each of the of the different um, paragraphs and um, yeah we're going to do this because as i have mentioned before it is something that we don't really get to practice here in corporativo it's not something that we are used to do um but i mean for this evening i want to hear how are we doing on reading on the like the process on pronunciation and when we get to numbers because that is also very important whenever we are reading and we face numbers at least for me i remember it was something very hard for me to do when i will face numbers on a reading practice i will get scared because i was like i don't know what to do i don't remember how to say these numbers so hopefully it's not going to be the same case for you guys and um We can do better, you know? Um, I mean, being you, I hope you will do a lot better. Ok, entonces, eh, como les menciono, esta noche será la parte principal, ¿verdad? Lo que estaremos haciendo, le eh, lectura, vamos a practicar bastante eso. Um, importante saber cómo estamos mayormente en la situación de la pronunciación, cómo estamos, por ejemplo, también con las pausas que podemos hacer durante una lectura. Y uno de los mayores miedos, creo que existe para los bilingües o para personas que están aprendiendo un idioma, es encontrarse con números. O sea, con números o cifras específicas. En mi caso, o sea, me solía pasar mucho cuando yo estaba aprendiendo que yo veía un número y yo me asustaba, o sea, yo no sabía qué hacer porque para mí era complejo, ¿verdad? El poder um, recordar cómo eh, descifrar los números específicamente. Entonces, eso será lo que vamos a practicar esta noche. But before we get to that. you know there is always a question you know there's always going to be something like that at the beginning of the class and for tonight well the question is somehow personal it's not like i'm going to ask you to give me any personal information but it's something that has to do with like something that you recently did i think or i will assume that you did it recently um, the question is very simple and uh, it will be um, what did you have for dinner? So that is what I want to know. That is the question that I that I have for this uh for this evening. And we will see what is your answer. So we're gonna start with Rosa. Now tell me, Rosa, what did you have for dinner? Good evening. Good evening. Uh, this day I eat the two old uh, pieces of pizza. Okay. All uh, right. Uh, coca-cola okay um fried platanos okay so fried plantains <laughs> not a healthy dinner to be honest it, was, it wasn't really that healthy but still i think it was a, a tasty dinner did you, did you like your dinner rosa yes yes yeah yes. Who, who, who doesn't like but, pizza right uh, but my last Exam for the blood, mm -hmm. uh, sugar blood mm -hmm. is bad, and my uh, doctor, mm -hmm. um, me sentenció. She uh, warned me, warned me, warned me. Uh -huh. Okay, she warned me for um, I. Uh, i have um, diet i have um, mm, practice exercise okay and um, mm, uh, don't accept nothing nothing with uh, sugar um car carbohydrates mm -hmm. and en well, but in the uh, today <laughs> in the morning mm -hmm. uh, I go to the uh, seguro social but right. my uh, uh, annual exam mm -hmm. for the for, uh, in blood the sugar the cholesterol triglicéridos and others Mm -hmm. And for me eat two pieces of pizza in, in, my, in this dinner. Wow,, mm, delicious. <laughs> for I, I don't take for one, two, or three week nothing and burguesas, pizzas, a, a cake, Nothing, nothing, nothing like that not at all. So for today was an amazing dinner. yes, but in, in my office oh, uh, my co-worker um, uh-huh make uh, fun for, um, the, for me, what uh, in this morning take my, my exam law mm -hmm. blow ex, uh, exam. And the lunch and the dinner, I eat hamburguesa, hot dog, pizza, whatever, no? Uh huh. Okay. Yeah, I mean, you, today you were enjoying yourself because you were doing better, so of course, you deserve it. Yeah. Sí, se lo merece. Cuando decimos eso, you deserve it, es que se lo merece. So, very well. I, I love I, the fact that you I, enjoyed your dinner. And. Um, I, um, in the February and March, I lost to 15 year, 15, uh, pound, pounds, 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 pounds. Um, the last month. Okay. Uh, I lost, uh, five pounds more. Okay. So you have lost like 20 pounds in the last yes, three months. In the, No, en the, la, the, the last six months. Six month. Oh, okay. So, 20 pounds in the last six months. I wish that was my case. <laughs> <laughs> yeah, but okay. That's very good. But the principito mm -hmm. say... In Spanish, so mm -hmm. sorry. Mm -hmm. tú, but, tú tienes que hacer las cosas por ti mismo. Nadie las va a hacer por ti. and myself. this is a great truth yes. but for me for my salud, health my health only only i i practice exercise i um, eat healthy. healthy healthy and others only only me yes you're nothing, the only one who has that for, power for me mm -hmm. yes yeah that's very true we are the only ones who have the power to change our own lives so yeah very mm -hmm. good message <laughs> all right so thank you very much and i love the fact that you're doing good and that you feel good so that's great Thanks. thank you very much thank you. thank you for sharing rosa thank you very much you. all right now let's see uh, how about catherine what did you have for dinner catherine how was your dinner this evening good evening I, I have dinner. I ate hamburger and with soda. Okay, hamburgers um, and soda. For potatoes freeze. Uh -huh. so it would be, I guess, so this is French fries. French, French potatoes. No, 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 French, ah. fries. French, French, fries. Fries. French, French, French fries. French fries. French fries. French fries. So yeah, French fries. French fries. See, sí. okay. Did you like your dinner, Catherine? Yes, delicious. <laughs> yeah, right. Yeah. I mean, a hamburger, uh, French fries and soda. Who wouldn't be up for that? I mean, I know very few people who wouldn't really be up for that. So very good. Thank you for sharing. Now, I mean did it was it from like a local store or was it from like a big chain? A ver si entendemos eso. Was it from like a local restaurant or was it from a big chain? No entendemos eso. No. Cuando La hablamos de, no, local store okay. or, lo, or local restaurant, decimos un, un restaurante local. Sí, local. local se refiere a local uh -huh. y cuando decimos big chain se refiere como a una gran cadena chain es cadena entonces y en muchas ocasiones cuando hablamos de ese tipo de cosas y si decimos a big chain nos referimos a restaurantes o a tiendas que son multinacionales o sea que son internacionales digamos so was it from like a local store or a local restaurant or was it from a big chain Big chain. Big chain. Was it like Wendy's or 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 uh, Burger King? Burger King. Oh, okay. Yeah, I mean, yeah, Burger King. I think is one of my favorites. Whenever it, it it has, I mean, when I get the opportunity to enjoy a burger, I prefer it to be from Burger King. So, very good. All mm -hmm. right. So, thank you very much for sharing. Okie dokie. How about Mario? Tell me, Mario. Tonight we are talking about our dinners. So tell me, what did you have for dinner, Mario? <laughs> Hi. Um, hey there. Actually, I'm having dinner right now. <laughs> okay, enjoy. Enjoy. <laughs> what you. are you having? I'm eating a beef heart, uh, roast. Sorry, what was that? <laughs> uh, beef heart. Roast. oh so roast roast beef heart okay that's that's kind of weird because i have beef heart but normally on sancocho but i don't have it roasted he's, but, he's very very good. Well. really okay because i have i have a liver i love liver like whenever i have the chance i have a friend of mine whom i work with and whenever we go getting like when we go sorry get lunch um and there is a chance to get liver he always gets me liver uh but the heart i have never tried it like roast you know so uh, yeah better that's like than, it's better than liver uh, for me <laughs> and my sister likes it a lot a lot more Okay. <laughs> yeah, my sister loves uh heart way more than liver. But yeah, in my case, my favorite thing to eat when it comes to like those like specific parts of the of the beef uh -huh. is the liver. I prefer okay. to have the liver. But okay, <laughs> very nice. Um does it ever get you to like into into a bad mood in your stomach? ¿Alguna vez te, se pone mal estómago cuando come eso o no? Um sometimes because I I don't, uh, I don't, I can't, uh -huh. I can't eat uh, uh, something uh, like that. Uh, Very Beef, often. Uh -huh, beef or, or or something like that because I have, in um, uh, Espanol, how do you say, uh, hígado graso? Oh, it will be greasy liver. <laughs> uh <-huh>. Yeah, <laughs> greasy liver. Yes, uh, so I can't. Uh, so it's not. So you're basically the same as as Rosa was sharing. O sea que vino tarde así que se perdió la historia de lo que nos estaba contando Rosa que ella también tuvo chance de disfrutar. <laughs> ajá. la chance de disfrutar una comida que hacía tiempo no podía comer. Entonces, ajá, Usted también está disfrutando. Entonces hoy una comida que hacía días no podía comer. Correcto. Okay, <laughs> very good. So yeah, roast part, roast beef part. That is something I will I will be willing to try. Maybe one day. Yeah, try it. It's, it's very good. Really. Okay, very nice. Okay, thank you for the tip. Thank you for sharing. <laughs> Okie okay. dokie sure. then. See, ¿Sí? tell me. Eh, ¿Puedo escribir este lo de la, los restaurantes? Claro, ahorita se los mando. Eh, Sería local restaurant or local place también se puede decir. Sí, restaurant or local place. lo que pasa es que okay. en este caso lo que suena bien distinto, lo que suena por lo menos por mi pronunciación lo que suena bien, bien eh, cambiado sería lo de local, sí, o sea porque pues esa es la forma como se debería pronunciar, verdad, local, local restaurant, local place, uh, suena como si dijera, con doble o, local, pero es eh, pues, la a la que en sí suena así, uh, y luego lo otro sería las big chains, las big chains ya les mencionaba no solo se usa para los restaurantes Sino que se puede utilizar también para cosas como Walmart. Like Walmart is a big chain. Cinemark is a big chain. Cinépolis, I think, is in many countries, so that will mean that it's a big chain. So yeah, um, it is very common to see things like those being uh, referred to big chains, like big chains of restaurants. Um, so yeah, that's that's something that happens, and that's something that we have to um, to look at too. Y cuando nos referimos a local, o sea, nos referimos a que son lugares que por lo general tienen quizá una o dos sucursales, ¿verdad? O sea, son, son eh, quizá restaurantes más como de la comunidad. Que si yo vivo, por ejemplo, aquí en San Miguel, ya difícilmente puedo comer en un restaurante que ustedes puedan tener por aquel lado del país. Entonces, um, a eso nos referimos mayormente cuando hablamos de loco. Sí. Um, puede haber, por ejemplo, algunas, algunas tiendas o algunos restaurantes, algunas empresas que funcionen en la región y esos ya no necesariamente van a ser local, local son mayormente aquellos que son como del mismo pueblo o del pueblo vecino cuando son así ya un poquito grandes que tienen unas cinco o seis sucursales a esos ya les vamos a llamar regional sí regional y depende de ahí verdad regional uh, vamos a decir store sí para que sea la más fácil regional store pero puede ser un regional restaurant, puede ser un regional gas station. Entonces, en mi caso, por ejemplo, acá hay un regional gas station que es una que se llama Toro, que creo que esa no existe en, en, ni, en, ni en la zona central ni tampoco en la zona occidental. Entonces, pero aquí cerca es una que es bastante común. Entonces, es el regional store. I mean, that's a regional gas station. Um, otra que sería una store o like a supermarket. Or store es un poquito de ambas. Uh, it will be tienda gallo. That's one that is only here, like in Usulután in and San Miguel. And it's like a big thing here. Like people, uh, it is like the counterpart of the Spensa Familiar. See, ¿Sí? Tienda Galo is similar to the Spensa Familiar because they have like lots of savings and, and lots of like low prices. Um, but it doesn't exist in San Salvador. I remember that for a time it was the same with Lorena, But I think, ahí tienen Lorena ahora en el centro. ¿Pastelería Lorena? Todavía no, ¿verdad? Ajá, cierto, no saben de lo que se pierden entonces. Se la pican con una sub, no me acuerdo cómo se llama una pastelería que está en metro, que tiene un puestecito ahí cerca donde está la venta de la, la pizza, pero no me acuerdo cómo se llama. Varias veces en estas clases me la han mencionado, como me dicen, mira, teacher, hoy compré en ese lugar, pero se me olvida el nombre siempre. Y hace bam, como... bam. ¿Hola? ¿Bam-bam? Creo, sí, quiero, sí, creo but, que... But this is as, as a Baker Store for Santa Ana. Ah, es verdad. This is, a, this is original for from, Santa, from Santa Ana. Ah, mm -hmm. oh, ok. Pero sí, lo que recuerdo es que siempre me dicen, no, hombre, hoy me di un lujo, fíjese, compré en Bam me decían, o sea, en otras clases, ¿verdad? Entonces yo tipo, a mí me gusta más la Lorena. Nunca he probado de Bam Al otro día estuve a nada porque estaba ahí enfrente y yo dije, ah, de lugares que siempre me hablan en, la, en las clases pero no sé, no, no sé, no, I, I didn't feel like it, sí, sentí que era traicionar a mis raíces de San Miguel, no tenían salsa negra, uh -huh. así que no quise. I, I sugiero, uh -huh. I, ¿Cómo se dice? I sugiero? suggest. I suggest the Pastelería Lucerna, in the Paseo General Escalón, the name of the bakery uh, is um berlineses berlines mm -hmm. or berlines mm -hmm. is a um, repostería. what do you say reposteria uh pastry pastry Pe page. pastry Ahí está. Past past uh -huh. pastry the pastry is um a bowl Similar to. Eh, se me escapó el. el similar to. Ah, Nuevado. Oh, uh, Nuevado. But, okay. but this, Berlines, the um, relleno. Ajá, uh -huh, the, uh, the filling. Feeling, the feeling. Put in the feeling. Eh, caramelo, Nutella, Chocolate, Jalea de Fresa casera. Todo lo que es malo, ajá. Uh, yes. <laughs> But, are delicious, delicious. Ok. So, yeah, berlineses. Algún día Berl... entonces voy a ir a, voy a ir a, me dijo que era la, la pastelería Lucerna. Lucerna. Suiza Lucerna. En el okay. paseo. Giron. En el paseo general. Ok. Mm -hmm. Súper, súper. Quizá me atrevo a probar eso antes que Van Van. Porque, como les digo, de Bambán ya ha estado como cuatro veces ahí al lado, la otra vez, o sea, lo que les comento, porque estaba justo enfrente y fue como que, será, dije. Yo me animaban por un, por un uh, Mil Hojas, porque vi que tenían ahí, y hacía días que, que quiero Mil Hojas, porque en la Lorena, la pastelería que yo les comento, desde la pandemia dejaron de hacer Mil Hojas, no sé por qué, no sé cuál sea la relación, pero ahora ni por encargo me lo hacen. Um, pero sí, esas, o sea, son esos lugares así, como les decía, de, la, de, de ese caso de la Lorena, es una regional. Uh, bakery, o sea, porque funciona aquí en Oriente, o sea, casi todo cumpleaños que ustedes ven se celebra con pasteles de la Lorena, o sea, casi siempre, sí, o sea, cumpleaños, días de las madres, todo ese tipo de, celebra de celebraciones, o sea, son con pasteles de la Lorena, pero eh, por aquel lado no funciona. Antes también así, el mismo era, el mismo caso era con el podio campestre, que creo que aún no es tan aceptado el podio campestre por allá. En cambio, nosotros aquí es como que hay el campero para que vaya al campero. sé que está el campestre, si es más rico. O sea, pero pues es por lo mismo, ¿verdad? estamos hablando de cuestiones regionales. Pero es mejor el campestre. Ah, también le gusta más el Ah, bueno, entonces al menos. Sí, porque sí. a mí, o sea, antes me gustaba más el campero, pero siento que perdieron su esencia. Mm -hmm. Es mejor el campestre. Sí, porque es ah, más picoso. Bueno, de este lado, diferente, diferente? en La Libertad solo hay uno en Lourdes y está la única sucursal y Santa Ana. Mm. Hay otra. Ah, pues sí, no. Pero aquí están como... bastante retiradas, pero. Como a cinco minutos de mi casa está uno. <laughs> es mucho mejor. Eh, mi preferencia es campestre. Es como okay. más cocido, como con mejor sabor. Okay, sí, es lo que nosotros siempre decimos, o sea que, bueno, el campero, yo, nosotros sentimos que hubo un punto porque solamente hay uno acá cerca no tan, entonces como que no es tan común. Uh, antes había uno también aquí en el tránsito, me quedaba incluso más cerca que el campestre. Ahora lo que tienen es un don pollo, que es la competencia que le tiran siempre cerca del campestre, um, pero eh, siempre siento eso como que, como que Aguajoso, no sé, cosa rara de, del pollo campero. Um, pero sí, el campestre, por ejemplo, en Zulután, en como cinco cuadras hay tres. En San Miguel, hay en la, sobre la Roosevelt, hay creo que tres también. Y hay otros cuatro en el centro, o sea, es como que por todos lados. Es casi como ir a Guatemala y encontrarse con pollo campero por cada esquina, casi. Entonces, ajá. Pero bueno, sí, dígame, Rosa. Sorry. But what is the difference in, in between lo, local and regional place and regional store? Uh -huh. Ok, A local store también puede usarse, así como puede ser un local, un regional place. O sea, eso, ambos se pueden utilizar en internet de forma integrada. Ahora, la diferencia reside en local and regional. Local sería algo que se encuentre quizá o en su pueblo, en su comunidad o en la comunidad vecina. Entonces a eso se refiere algo local. En cambio, cuando hablamos de regional, es algo que se encuentra, por eso les pongo un ejemplo yo de la Lorena, ¿verdad? Que es algo que se encuentra en esta región. O sea, aquí alrededor, pues por todos lados hay pastelería Lorena. Incluso ellos eh, ponen en sus cajas, está ahí como la lista de los lugares en donde ellos están, ¿verdad? O sea, que son casi todos los pueblos como más grandes de aquí de, de Oriente. Pero eh, eso sería entonces regional, porque es regional, o sea, es solo en esta zona. Um, pero por aquel lado muy probablemente no exista, así que eso es lo que la diferencia, en cambio local sería una, una tienda que tenga quizá una o dos, um, o dos eh, diferentes como ¿cómo se dice, sucursales sí oh, eso sería, sería, sería near to my neighborhood es a local, local pupusería. Ya, yeah, es a local place. Exactamente, es oh. a local place. Sí. Okay. Y ahí, vaya para que sea completo, sería usar o local pupusa place. Porque a veces también eso es lo que se hace, ¿verdad? Que en medio entre decir local y, lo y place, ustedes pueden decir eso, ¿verdad? Lo ¿A qué se dedica? Local pupusa place. Uh, if you want to say, for example, it's a local um, fried chicken place, también, ¿verdad? Un, un lugar local de pollo frito. Sí, a local roast beef place un, un lugar local de carne asada y así verdad local and then in the middle what it does and then you can say place y de esa forma tenemos verdad que vamos como eh, estipulando eh, como a qué se dedica de una vez esa esa tienda que estamos mencionando okay then so that's very good oh, sorry very good to know now here is what I was mentioning So, I wanted to, to get to know some other wishes that you may have, but we have already done that practice. So, I think we're going to go straight into this, into the reading practices. Now, what we're going to do is very simple. I am going to read this one time. Si sí, lo voy a leer yo una vez. Estamos pendientes de esa lectura porque de ahí vamos a tratar, verdad, de recolectar la información o los datos necesarios para poder hacerlo después. todos nosotros. Um, por suerte solo tenemos, solo estamos tres, así que va a ser un poquito más sencillo. Creo que todos vamos a tener el chance de leer um, pues todas las partes que, que hay disponibles este día. ok so the first English reading practice is about the United Kingdom. Now, allow me one sec because I have to hide all this porque aquí tengo un montón de cosas yo en la pantalla que tengo que esconder. There we go. So I'm going to read it one time. Sí, lo voy a leer solamente una vez. Ya después van ustedes. Con sus lecturas. so here it goes the united kingdom is a country in northern europe northern europe it is actually a country made up of four different countries england scotland wales and northern ireland this is why the full name of the united kingdom is the united kingdom of great britain and northern ireland the united kingdom has been a very important country in the world since the 19th, 16th. it was especially powerful in the 19th and 20th century when it had colonies around the world. colonies are countries that are ruled by another country. when the united kingdom was at its largest, it ruled one-fifth of the world's population. today, the united kingdom does not have many colonies. it is, however, is still a very influential country in the world throughout history the people of the united kingdom have been leaders in many areas there, uh, they have made important contributions to literature philosophy science and math a uh, contribution is something you give usually ideas or money perhaps the most important areas of contribution was to the industrial revolution Okay, so that is the reading about the United Kingdom. Now, who wants to do it first? ¿Quién quisiera hacerlo primero? No vamos a hacer ahora eh, de forma así mandatoria, sino que vamos a ver quién, quién se atreve a hacerlo primero a esta lectura. Vamos a hacerlo o sea, con pausa? Okay, Rosa, vamos a ir con calma, así, sin apurarnos, no hay necesidad, ¿verdad?, de um, de ir tan tan acelerado. So, whenever you're ready, Rosa, you can start. Okay. The United Kingdom is a country in no northern... northern. Northern uh -huh. Europe. This is actually a country made up of, of four different countries England, Scotland, Wales, mm -hmm. and Northern uh -huh. Ireland. This is why the full name of the United Kingdom in, is the United Kingdom of Great Britain, Britain. and no, Northern Ireland. The United Kingdom has been a very important country in the world since the 16th. It was especially powerful in the 19th and 20th century when it had colonies around the world. Colonies are countries that are ruled by another country. When the United Kingdom was at its large, it ruled. On fifth of the world's population. Today the United Kingdom does does, 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 not? does not have many colonies. This is oh, however style a very influent, no sorry this is however, style a very influential country in the world. Throughout history, the people of the United Kingdom have been leaders in many areas. Areas. They have made important contribute contribute contribu contributions contributions to liter literature. That's a literature literature. Okay. <laughs> they have made important contribution uh -huh. to literature, le literature, mm -hmm. philosophy, science, and math. A contribution is sometimes you give, usually ideas or money. Per perhaps the most important area. Of contribution was to the industrial industrial revolution. revolution. Very good, thank you very much. You did very good, sí, porque solo algunas palabritas son las que se nos complicaron, o sea, que hay un montón de palabras que son un poco raras. Ya van a ver las siguientes, pero ahorita todavía no. <laughs> bueno, este, <laughs> um, Catherine, are you ready to give it a go? <laughs> Or are are right you... Sí, perdón, Rosa. Eh, so solamente hay uh, um, pedirle, solicitarle. Eh, si puede escribir cómo se pronuncian, al final, cuando los uh -huh. compañeros lo hayan hecho, las más complicadas, por ejemplo, literatura, eh, eh, la, donde usted vea que nos, a nosotros se nos dificulta, ¿podría hacerlo? Sí, por, por supuesto. Ok, gracias. Perdón. No, hay no, no hay problema. <laughs> ok. The Untied Kingdom is a country in Northern Europe. Here is actually a country made out of four different countries England, Scotland, Wales, and Northern Ireland. This is why the full name of the United Kingdom is the United Kingdom of Great Britain and Northern. Ireland, mm -hmm. the United Kingdom has been a very important country in the world since the 16th. 16th it's, it was especially powerful in the 19th, 19th and 20th centuries when it had colonies around the world colonies are our countries that are ruled by another country when the United Kingdom was at its largest it ruled one-fifth of the world's population today the United Kingdom does not have many colonies. It is however still a very influential country in the world. Okay. Trong Trongold? Ok, a, a ver, justo acabo de enviar esa. Vamos a hacer una pequeña pausa ahí, Catherine, justo le acabo de enviar. Eh, no sé si ustedes tuvieron una profe como la que yo tuve de intensa en bachillerato, con algunas cosas que ella nos enseñaba, pero ella siempre fue súper intensa con esto. Y era con la forma en la cual se pronuncia la Z en inglés, que es... Sí. Ajá. Y que es el, el TTH, suena a eso, ¿verdad? Entonces... Sí, throughout, y ahí se los acabo de enviar, o sea, que sería la Z, ¿verdad? Throughout, es throughout. sencillo con... Ajá, throughout. 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 Throughout history, the people of the United Kingdom have been leaders in many areas. They have made important contributions to... Literature. Literature, philosophy. and math a contribution is sometimes to give usually it has money. perfect the most important area of contribution was to the industrial revolution all right very good thank you thank you very much now let's hear something from you mario how about you how can we go ahead and read this paragraph? Uh, I have a question uh, okay. before the, 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 read, the read it. Ok, um, La Los el 1600 o, o los años, eh, eh, he escuchado que a veces, eh, eh, por ejemplo, el año 2022, que es donde estamos, lo leen como 2022. Uh -huh. O eh, he escuchado otras formas, pero no sé cuál es la correcta. Todas las que he escuchado son correctas. De hecho, dependiendo del, del caso. Ayer me acuerdo que tenía dos y le dije que ninguna era correcta. En este caso, todas son correctas. A ver, uh -huh. aquí uh, hay una cosa. Se puede entender o se puede decir de dos formas. Más adelante, como ya les dije, tenemos otras readings en las cuales quizás sea un poquito más complejo. Si sí, estas de acá, por ejemplo, que están aquí, miren, ya, uy, perdón, esta cosa, no, hombre, no era para ahí, ya por otro lado. Uh -huh. Bueno, pero hay eh, otras, en este caso aquí, donde vamos a encontrarnos con este tipo de, 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 de cifras, donde vamos a tener verdad, que recordar cómo se dicen. Um, Esta se puede decir de dos formas distintas. Se podría decir bien, así como yo lo dije, de 16, o sea, y en este caso eh, vamos a tener que entender una vez que significa 16, o sea, y esos 16, obviamente se sigue por un par de ceros, um, y se entenderá como 1600. Pero también ustedes pueden decir 1600s, ¿sí? De 1600s. No se los dije de esa forma porque es un poquito más enredado, porque eh, cuando hacemos este tipo de cifras así, o sea, o las fechas que son referidas a cienes, um, tienden a ser, ¿verdad? Así un poquito más complejas. Y no son tan comunes, porque ese es otro punto, que no son tan comunes. Aquí se pudo haber simplificado esto de forma más fácil y haber dicho, ¿verdad? 16th Century. O sea, de una vez, sí, el, 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 el eh, siglo XVI. Pero, pues también se podría decir así, 1600s. Um, y en el caso de lo que usted menciona, de la división que sucede en inglés para los, uh, los números en una fecha, principalmente en los años, eso se hace para facilitar la forma en la cual se dice. Porque, por ejemplo, si, si nos pusiésemos todo el tiempo en inglés a decirlo como en español, que tenemos esa costumbre de decir 2021. Sí, um, es más fácil decir números en español. Esa es una cosa. El español tiene una facilidad mucho más grande para decir los números. No sé si ustedes alguna vez han visto Friends, eh, la, la serie Friends, pero en esa serie hay una escena que es bien graciosa, en la cual se dice, parece que 555 en alemán, pero es una, una oración como de dos minutos. Y solo para decir 555. O sea, es una lista pero larga de, de números que se dice solo para llegar a 555. Porque hay números en algunos idiomas que no existen. Entonces, se van haciendo cálculos matemáticos para llegar a ese número y se va sumando, restando y es un solo desorden. O sea, es una pasada completa. Eh, en inglés también es un tanto complicado. O sea, por ejemplo, si nosotros fuésemos a decir, ahí tenemos, ¿verdad? Estas 1600, pero si fuésemos a decir, por ejemplo, 1638, ¿sí? Sería 1638. Y tendrían ustedes que recordar eso todo el tiempo, ¿verdad? 1638. O sea, en cambio, en, eh, al, en la simplificación que se le ha hecho, ustedes solo deben decir 1638. 1638, 1638. Entonces ya, claro, eh, alguien que esté recién entrando a esto, recién aprendiendo, se va a confundir, ¿verdad? Va a decir, ¿qué, ¿a qué se refiere 1638? O sea, le pueden poner un guión en medio y como, que qué se refiere a esto? Pero ya nosotros vamos a entender que 1638 es un año, ¿sí? Es una cifra que se divide en dos para poder hablar de los años. Y por eso es que se tiene mucho cuidado también que no... Um, se utilice esa estructura en otros casos. Por eso es que los números de teléfono, nosotros, por ejemplo, los decimos de dos en dos. O sea, por lo general, decimos, por ejemplo, yo, vaya, ustedes tienen mi número, lo puedo decir con libertad, 7018, 6932. O sea, lo decimos así, de dos en dos. En cambio, en inglés van de uno en uno. Y es por eso, porque si ustedes lo dicen de dos en dos, es probable que alguien en algún momento piense que están diciendo años. Sí. ¿Saben cuál es la única cosa que en inglés sí se dice de dos en dos? Es la, el, el, el zip code o el, el, el código postal. Ese sí se dice de dos en dos, pero porque se compone de cinco números. Entonces, o sea, son cinco números los que van a decir. Dicen dos y después el último, ya la persona entiende. O sea, como allá es mucho más común eso, ¿verdad? En, en Estados Unidos, en Inglaterra, es mucho más común utilizar zip code. En cambio, aquí, o sea, honestamente, yo cada vez que pido algo en línea, tengo que estar buscando cuál es el código postal de, de mi ciudad. Porque se me olvida siempre. Creo que es 14, 14072, algo así. Entonces, pero siempre se me olvida. En cambio, para las personas que viven en, en otros países, es una de las cosas más comunes. Así que eso sí se dice 221. Pero para cuando vamos a decir la, los números de teléfono, por eso lo hacemos de uno en uno. Porque las fechas se dicen de dos en dos. Y por lo general, pues sí, ¿verdad? A veces se puede generar esa confusión. Que, o sea, alguien les diga de dos en dos una cifra y ustedes digan, ¿esa es una fecha o qué es? Sí. Entonces, pero, pero sí, Mario, hay diferentes formas y por lo que se usan esas diferentes formas es para simplificarlo. Muy difícilmente ustedes van a encontrar en inglés a alguien que les vaya a decir, ¿verdad? Por ejemplo, el ejemplo específico de 1638, que les vaya a decir 1638. O sea, eso no. No se hace en inglés. Se dice 1638 y ahí se queda. Así que, ajá. Y muy buena duda, porque de hecho es una cosa que en ocasiones, o sea. Pasamos, ¿verdad? De, 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 de curso tras curso y no lo sabemos, no nos acordamos quizá, pero para las fechas, por lo general se hace de esa forma. Cuando existen dos ceros, es que ustedes pueden, pueden usarlo así. También para los números, o sea, por ejemplo, si ustedes están hablando de, de cantidades, ¿sí? de dinero, cuando ustedes están hablando de cantidades de dinero, eh, lo pueden simplificar así. O sea, si ustedes, por ejemplo, quieren hablar acerca de, por decir algo... Um, $2,500. Sí, o sea, ustedes tienen algo en lo que deben pagar $2,500. Entonces ustedes dicen $2,500. En lugar de decir $2,500, que es un poquito corto, decimos $2,500. Eso significa que es 25 veces 100 o 25 Cienes, Sí, 25 cienes Entonces, por eso aquí tenemos esto, ¿verdad? 1600, 16 cienes. O sea, 16 veces 100 o 1,600. Así que o sea se simplifica en muchas cosas se trata de simplificar así para que sea más rápido más sencillo poder decir algunos números, ¿verdad? O sea si ustedes dijeran 1600 alguien difícilmente va a entender que ustedes se están refiriendo a 1600. En cambio en inglés si ustedes dicen 1600 y pues de una la, las personas van a entender verdad que se refiere a 1600 Sí, porque es la costumbre que tienen ellos de escuchar las cifras más simplificadas de lo que nosotros las hacemos. Y por eso es que les decía que se me iba a ser interesante esto, porque pues hay en casi todas las lecturas alguna que otra cifra que, uh, que se van a ir encontrando. Mm. Sí, pero bueno, Mario, no lo interrumpo más. <laughs> ok. Uh, the United Kingdom is a country in Northern Europe. It is actually a country made, made up. of four different countries england scotland wales and northern ireland uh, this is why the full name of the united kingdom is united kingdom of great Brit, uh, britain. Mm -hmm. britain. So. <laughs> britain britain i think so britain britain mm and -hmm. uh, northern ireland <clears throat> The United Kingdom has been a very important country in the world since, uh, since uh, 1600. 1600. <laughs> it was especially powerful in the 19th and 20th centuries uh, when it had colonies around the world. Colonies are countries that are ruled. Uh, by another country, when the United Kingdom was uh, was at its largest, it ruled one fifth of the world's population. Today, the United Kingdom does uh, doesn't have many colonies. It is, however, is still a very influential country in the world. Uh, throughout history the people of the united kingdom have been leaders in many areas uh, they have made important contributions to literature sure? <laughs> literature <laughs> philosophy science and math a contribution is something you give um, usually ideas or money uh, ideas or money Uh, perhaps the most important area of contribution was to the Industrial Revolution. Already, very nice. Thank you very much, Mario. Very good pace, very good uh, pronunciation as well. Y no sé si alguna vez, Mario, perdón por la pregunta, alguna vez usted ha tenido la oportunidad de ir a España. Eh, un par de veces. ¿Verdad? <laughs> a twice. Es que, sí, porque fíjese que le iba a mencionar, su acento en inglés es como el acento de la gente de España. <laughs> O sea, desde hace días se lo quería decir porque desde hace días me fijé en eso. Um, porque, o sea, en mi tiempo, cuando yo estaba viviendo en Estados Unidos, trabajé con gente directamente, ¿verdad? Eran cuatro compañeras que eran pasantes también y ellas eran de España. Y así, o sea, tenían eso, eso como una pronunciación. No sé, uh, dulce, digamos, pero que a la misma oh. vez hace que el inglés suene distinto, que suene a español. O sea, porque de verdad, ellas hacían que sonara como si estaban hablando español a pesar que estaban hablando inglés. O okay. sea, ellas decían que a mí me pasaba lo mismo, pero en mi caso era como por lo, por lo rápido que lo decía, ¿verdad? Que sentían como si yo estaba hablando, de, o sea, mi idioma natal. Pero en el caso de ellas era como que, o sea, por los, las tonalidades que usaban en, en, en la forma de hablar, sonaba como si era español. Pero bueno. Les tenía esa, esa duda porque sí suena, o sea, suena eso. También, o sea, algunas palabras que las pronuncia bastante similar a Fernando Alonso, un corredor de la Fórmula 1, y pues yo no. soy fanático de la Fórmula 1, entonces, y escucho casi todos los fines de semana cómo pronuncia Alonso, y no. tiene esa, esa también, esas palabras que pronuncia casi iguales a Alonso. Ok. Así que, ok, very nice. Anyway. Okay. Um, Thank you. Muy bien, tenemos entonces esta lectura a lo que se refiere bastante sencillo. ¿sí? habla acerca del Reino Unido y menciona que el Reino Unido es un, uno de los países en la parte norte de Europa y que eh, es de hecho sí uno de los países que está formado por diferentes países o una nación más bien que está formada por diferentes países: Inglaterra, Escocia, Gales y también Irlanda del Norte. Um, esto hace que su nombre completo el nombre completo del Reino Unido sea el Reino Unido de Gran Bretaña y el norte de Irlanda. Ese es el nombre completo, ¿verdad? Cuando hablamos acerca del Reino Unido. Sí, el Reino Unido ha sido un país muy importante en el mundo desde el año 1600 o desde lo, desde la, el, básicamente, el uh, siglo XVI. Um, fue especialmente poderoso durante el siglo XIX y XX, cuando tenía colonias alrededor del mundo. Las colonias son países que son dominados o eh, controlados por otros países. Cuando hablamos acerca, perdón, uh, when the was at largest, oh, sí, cuando hablamos de este tipo de cosas, por ejemplo, cuando decimos at its, largest, at its largest, se refiere cuando estaba en su mejor momento. Cuando lo del Reino Unido estaba en su mejor momento, controló. Eh, una quinta parte de la población mundial. Eso se refiere one fifth of the world's population. ¿sí? sería una quinta parte de la población mundial. Eh, hoy en día el Reino Unido no tiene muchas colonias, uh, pero aún sigue siendo un país muy um, influyente en el mundo. ¿sí? Uh, a través de la historia, cuando utilizamos esta palabra throughout, throughout se refiere a, a través. Sí, throughout. Entonces a través de la historia la gente del Reino Unido han sido líderes en muchas áreas. Ellos han hecho eh, contribuciones especiales um, o importantes más bien a la literatura, filosofía, ciencia y matemáticas. Una contribución es algo que das, usualmente ideas o dinero. Perhaps. Esta es una palabra que se puede utilizar en contraparte o más bien en reemplazo de maybe. Lo que pasa con perhaps es que perhaps es mucho más específico para una realidad, en cambio maybe es más para una posibilidad. Perhaps se puede traducir en español como tal vez y maybe se puede traducir en español como quizás. Sí, perhaps tal vez, maybe quizás. En muchas ocasiones se utiliza maybe antes que perhaps, porque perhaps en inglés se usa como les digo para cosas eh, reales, o sea cosas que han eh, sucedido. Entonces, aquí, o sea, específicamente se refiere, ¿verdad? Que tal vez las cosas o las áreas de contribución más importantes fueron en la revolución industrial. Por eso estamos utilizando perhaps. Maybe, como les digo, se usa para cosas que aún no han tomado lugar, pero cosas que quizás sucedan. Pero perhaps es para cosas que ya pasaron, pero que estamos como no tan, tan seguros, ¿verdad? Al 100% de que eso sea así como lo vamos a mencionar. Así que para eso utilizaremos perhaps. Muy bien. So, moving on, we have this one. Megaland's sale. Bueno, perdón, ¿había alguna duda, alguna palabra en esta lectura que aún no, no nos quede del todo clara? Eso del Northern. Literatura. Oh, sí, eso, 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 eso. Gracias. Les iba a mencionar esa palabra porque yo también pasé por ahí, sí. O sea, casi todo donde ustedes están, como dicen los papás, yo ya viví eso, dice mi papá. Entonces, en mi caso, literature, sí. Para mí en el cuarto, no, esperen, quinto año de la U fue un sufrimiento, porque yo tenía una materia que se llamaba Literature Analysis, en ese entonces yo siempre decía literature. Sí, literature, y se me hacía complicadísimo. Sí se dice literature, literature, pero eso es en Inglaterra. Pero en Estados Unidos o en el idioma en el inglés que nosotros estamos aprendiendo se dice siempre literature. Sí, literature. Esto sucede por la simplificación que en muchas ocasiones se hace, ¿verdad? De las, de las letras, de las palabras específicas en, en inglés y sobre todo en Estados Unidos. O sea, por eso es que muchas personas, a veces, más que todos los que están, ¿verdad?, allá expuestos al lado de Europa, consideran que el inglés suena mucho más formal, mucho más bonito eh, cuando se usa o cuando se habla como los ingleses. O sea, porque, por ejemplo... Aquí yo dije, eh, digamos, en, en, en la forma de verdad, ya en lectura, The United Kingdom is a country in Northern Europe. O sea, esa es una oración así pronunciada en inglés americano. En inglés británico sería, The United Kingdom is a country in Northern Europe. Es un poco más lento, por lo tanto la gente considera que suena más formal, que suena más elegante. sí. Entonces, en cambio, en inglés americano las cosas se van tratando de hacer mucho más rápido. Y eso afectó bastante a esta palabra. Porque sí, también las personas en inglés no podían eh, pronunciarla. O sea, se les hacía muy difícil decir literature. Sí, o sea, y sentían como que se les enredaba la lengua al decir literature. ¿sí? Así que se acortó la pronunciación de esta a solo literature. Sí, literature. Literature. Entonces, y por eso se las mandé a rato ahí en el, en el chat, en cómo lo vamos a decir, ¿verdad? Solo literature. Sí, literature. Um, así que no tengan miedo, o sea, siempre que ustedes se encuentren con algo que se refiera a la literatura, fácilmente solo decimos literature, sí, literature, Ajá. pero sí, es, una, es una, una palabra un tanto compleja. Ok, si no había más, vamos a pasar entonces a la siguiente, esta tiene que ver aquí con, no quiere avanzar la compu, ah, there we go, eh, esa es Megalance Sale, sí, Megalance Sale, so same, same thing i'm going to read it one time then i'm going to give each of you guys the opportunity to read it and it goes as following in the 16th century an age of great marine and ter territorial exploration ferdinand magellan led the first expedition to sail around the world as a young portuguese noble he served the king of portugal but he became involved in the quagmire of political intrigue at court and lost the king's favor. After he was dismissed from service by the king of Portugal, he offered to serve the future emperor Charles V of Spain. A papal decree of 1493 had assigned all land in the New World west of 50 degrees west longitude to Spain and all the land east of the line, that, uh, the line to portugal magellan offered to prove that the, the east indies fell under a spanish authority on september 20th uh, 1519 magellan set sail from spain with five ships more than a year later one of these ships was exploring the topography of south america in search of what water route across the continent, uh, this ship sank, but the remaining four ships searched along the southern peninsula of South America. Finally, they found the passage they sought near 50 degrees south latitude. Megaland named this passage the Strait of All Saints, but today it is known as the Strait of Megaland. Ok, eso este es, sea, lo podemos decir megaland y también podemos decir MageLand, Ahí como ustedes se sientan más cómodos. Sí, podemos decir Magdalene o también MageLand, O sea, cualquiera de las dos puede uh, puede funcionar. Muy bien. Eh, Esta es un poquito más enredosa, así que vamos a ver quién. Ok, Mario, Mario se le mide. Vamos a escuchar entonces. <laughs> oh, no, I have a question. Ah, ok, ya es sí, que uh, <laughs> I, I have a question before the read it. Ok. Um, eh, respecto a los nombres propios, uh -huh. uh, yo por lo general he escuchado eh, en, en otras ocasiones que los nombres propios no se traducen, pero por ejemplo, eh, en el caso este está por ejemplo el emperador Charles que sería Carlos, Carlos V de España, uh -huh. exacto. Entonces, eh, pues no sé también. Eh, su opinión al respecto. Ok, los nombres propios, así como se dicen nombres propios, no se traducen. El problema con este es que es un nombre real, o sea, un nombre de la realeza. Entonces, estos sí tienen esa, ese, ese distintivo, que sí se pueden traducir, pero los nombres propios no. Lo que se hace, por lo general, es que se adaptan los nombres, o sea, no se traducen, pero se adaptan a la pronunciación. Um, hay nombres que son fáciles, quizás para las personas de Estados Unidos, principalmente pronunciar. O sea, por ejemplo, el caso de Rosa, o sea, no sería nada complejo, verdad. Dirían Rosa, o sea, y es algo que yo he escuchado muchas veces. El nombre Catherine básicamente es ex extraído de, o sea, de un nombre ¿verdad? de verdad de Estados Unidos o de un nombre en inglés, Catherine. Um, no van a decir Catherine. O sea, eso sí es cierto, no van a decir Katherine, es mentira. O sea, pueden pasar un día completo intentando decir Katherine y es muy probable que no lo van a hacer. Entonces es más sencillo para ellos decir Katherine. Um, pero ya, por ejemplo, llegamos a nombres como Mario y ya no lo van a pronunciar así. Lo van a pronunciar y muy probablemente pase que lo vayan a pronunciar como se ve en el del juego, ¿sí? El de Mario porque están expuestos a eso. Esa es la forma, la, la manera en la cual ellos han conocido ese nombre. No lo conocen así directamente como el nombre Mario, sino que puede ser que digan Mario, Mario o algo o sea, similar. En, en mi caso específicamente, mi nombre. Eh, pues en el tiempo que yo estuve verdad yo tenía que vivir con diferentes familias para que todas las familias tuvieran como la experiencia, bueno, dos familias específicamente, pero con la segunda familia con la que yo viví. En la primera había una señora que era peruana, o sea, ella hablaba español, obviamente, no había problema. En la segunda eran solo personas de Estados Unidos. Y el problema era que no podían pronunciar mi nombre. Yo en los seis meses que viví con, bueno, cinco meses y algo que viví con ellos, nunca me dijeron Oscar, o sea, nunca. No podían decir Oscar. Pasaron un día completo intentando pronunciarlo bien y nunca pudieron. O sea, por eso la señora mejor me decía Oscarito, porque ella me dijo, ¿y cómo te dicen en la casa? Y yo, pues, me dicen Oscarito porque mi papá se llama Oscar, me dicen Oscarito. Ella prefería decirme así a decirme Oscar, porque no podía pronunciar Oscar. Porque su mente estaba guardado ya Oscar, Oscar, Oscar. Y esto venía, de hecho, de Plaza Sésamo. No sé si ustedes recuerdan que hay uno que vive en un basurero ¿Sí? Oscar de Grouch, que es el, el enojado. Entonces, y pues para ellos es, se pronuncia Oscar. O sea, y no hay Oscar. No hay Oscar, es Oscar. Y mi nombre, yo siempre les digo, o sea, que se pronuncia en inglés como si están diciendo pregúntele a ella. O sea, porque así se, se pronuncia también pregúntele a ella. ¿Sí? Ask her. Ah, uh, perdón, aquí lo puse doble S. Sí. Ask her. As, básicamente así lo pronuncian ellos. Oscar. O sea, no dicen Oscar. Y. Pasaron, como les digo, un buen rato intentándolo y no le salía. La lengua no le funcionaba para pronunciar la R de forma correcta. En ese caso yo tenía una amiga finlandesa que ella lo decía al revés. En lugar de ponerle Oscar así suave, ella decía Oscar, Oscar, o sea, con un montón de R. Entonces, se lo juro, que nunca pudieron pronunciar mi nombre. A veces en las fiestas de la familia era como el reto. A ver quién puede decir Oscar, o sea, como en español. No podían. Hay nombres que no pueden, entonces lo que queda es para uno simplemente adaptarlo, o sea, cuando te preguntan, what's your name, no vas a decir Mario, sino que la forma en la cual escuchas que lo dijeron ellos, pero si dijeron Mario, o sea, mejor decir Mario a que, a que les digas Mario y después te van a decir, qué sé yo, cualquier otro nombre, como los de Starbucks, si sí, te van a poner Marcus, una vez, por ejemplo, a mí, estaba yo paseando, estaba lleno el Starbucks y yo le dije Oscar, el nombre cuando me preguntaron y me pusieron Austin, o sea, nada que ver, ni por cerca. O sea, yo como, en serio, Austin, de Oscar a Austin, pero bueno. Eh, así que ajá, los nombres propios, o sea, los personales así de cada persona, no se cambian, no se traducen. Hay gente a veces que, por ejemplo, se llama José y nomás llega a Estados Unidos y dicen que se llaman Joseph. Eso no, no es así, se llaman José siempre. Um, pero la pronunciación, si sí, el nombre José, como hoy ya es una cosa bastante común, Sí es cercano a la pronunciación que tienen, dicen José, sí, o sea José. pero no dicen José, así como nosotros, sí, sino que José, pero sí, los nombres propios, o sea, así como tales, difícilmente se, se, se traducen, pero sí se adaptan, y en este caso, como bien le mencionaba anteriormente, o sea, este como es un nombre real, o sea, de la realeza, ¿verdad?, y todo eso, no vamos a decirlo Carlos, sino que será Charles, Charles V, porque pues es la adaptación que tenemos, ¿verdad?, a, a eso. Así como cuando en español hacemos lo mismo. ¿sí? El príncipe se llama, ¿cómo es que se llama? Ah, William, sí, el príncipe William de, de Inglaterra, y en español le dicen Guillermo. Entonces, o sea, se, 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 no sé si ustedes han escuchado eso ya. Si sí, o sea, es el príncipe William, pero en español decimos el príncipe Guillermo, o la, las noticias dicen el príncipe Guillermo, y o ahí sea, es me quedo el nombre William se usa en español, bien podríamos decir el príncipe William sin problema pero no, porque como son nombres de la realeza es, existe ya casi como que la regla, verdad, que los nombres así de la realeza tienen su contraparte en cada idioma, o sea no sé en portugués por ejemplo cuál podría ser la adaptación que este nombre reciba honestamente, pero al menos en, en inglés, verdad el Carlos se pues trasciende a ser Charles cuando se refiere a personas que son parte de, de la realeza aunque bueno, se salvaron porque por estarles contando eso ya no queda chance, así que ajá. Pero voy a, hoy no voy a subir el video, fíjense, le voy a pedir permiso a los de corporativo hasta mañana lo voy a subir para que no puedan ver lo que lo que tenemos que hacer. Ah, okay, there we go. Sí, porque eso es lo que vamos a estar leyendo mañana. Tenemos otro par. No necesariamente vamos a aterrarnos tanto, tanto solo en eso, ¿verdad? Puede que ya luego saltemos a, a lo que sería ya el siguiente, la siguiente parte del tema. Pero bueno, um, so that's it. Eso es lo que teníamos para esta noche. Um, thank you guys very much for your time. That's basically what we had to do. And uh, I hope I will see you tomorrow. And we can continue reading and continue working. So have a really good night and see you tomorrow. Bye, teacher. Okay, okay bye. Night, see you. Okay, bye.